Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a Desde Otra Óptica, empezando una nueva semana del mes de octubre. Les saluda Daniel Jesús Barbayanes. Nuestro invitado hoy, el candidato al Consejo Empresario, comerciante, Néstor Riaño Galvis. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Daniel, un placer saludarte. Gracias por invitarme a tu programa. A propósito de su calidad de empresario y su calidad de comerciante, ¿cómo ha estado la situación económica? Que la percepción que uno nota es de crisis y es de que la economía no está muy dinámica. Cierto, la economía del municipio de Barrancas está pasando por uno de sus peores momentos, por dos razones importantes. Una, que falta de oportunidades de empleo, pero la otra es la fuga de capital. O sea, las pocas personas que se ganan los contratos en Barranca, las personas que son contratadas en Barranca, tanto en Ecopetrol o las empresas contratistas, como en el municipio, son personas fuera del municipio de Barranca Bermeja. Por lo tanto, esta fuga de dinero, todos los viernes, tú sabes que se van con la tula llena para la ciudad de Bucaramanga u otras ciudades. Entonces, ese capital que se fuga de la ciudad es la que hace que la ciudad poco se dinamice económicamente, sobre todo en los restaurantes, en los negocios, en las tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que, como político, buscar la forma de ponerle estate quieto a esto. Bueno, a propósito, y en esa ruta que usted se ha fijado, en caso ya de obtener su curul el 27 de octubre, ¿cuáles serían los planes o los proyectos o las propuestas a presentar sobre ese tema? Bueno, eso va de la mano con el alcalde de turno, porque de nada sirve querer gestionar mucho, como es realmente la dinámica del Consejo, es gestionar, ¿cierto? En este caso, pero de la mano del alcalde, y como yo voy de la mano de una alcaldesa, echada para adelante, berraca, hemos hablado constantemente que nosotros vamos a propender de que el empleo en Barranca Bermeja, tanto en las empresas contratistas, no sea el 15% para las contratistas y el 85%, como se habla, que sea de la mano de obra local. O sea, hay una brecha de un 15% que dicen que es para los contratistas, el 15% que es el personal de confianza, que llaman ellos. Nosotros tenemos que cerrar esa brecha, nada de 15%, es el 100% que tiene que ser, mientras al menos dinamiza la economía de Barranca Bermeja y se pasa esta problemática tan berraca que tenemos acá. Si nosotros abrimos una brecha, así sea el 1%, por ahí es donde se nos mete. Entonces, con el cuento del 15 nos meten el 20, el 30, el 40%, y esa es la queja total y general que tienen todos los barranqueños, que hay más empleados de afuera y que empleados de Barranca Bermeja. Otra, hay que romper las barreras esas invisibles que hay en los corregimientos con los barranqueños. Ejemplo, para ser un poco más castizo, Centro, Llanito, La Fortuna, ellos pueden trabajar en Barranca porque son barranqueños y en su corregimiento, pero nosotros los barranqueños, los que estamos en el área urbana, no podemos ir a trabajar allá porque allá se nos exigen vivir allá. Allá, cuando vamos allá, no somos barranqueños, no somos de allá, de ese sector. Entonces, esas barreras invisibles hay que romperlas. Creo que hay que darle oportunidades. Ah, que se llegue a un arreglo por porcentajes, pero los barranqueños somos barranqueños en todo el municipio, no se nos puede tildar. Entonces, si nosotros, o un mandatario, en este caso Claudia Andrade, que es mi alcaldesa, que ella propone que el 100% no necesitamos, sino, aparte de generar más empleo, es recuperar el que nos están quitando, que es lo más importante ahí. Nosotros encontraríamos muchísimos empleos para los barranqueños. Pero yo, como concejal, ¿qué propongo también? Aparte de eso, sostener los planes de choque, que hoy en día se llama el PES, ponerlo como un plan padrino, generando oportunidades, pero durante el
sosteniendo en el tiempo. ¿Durante el cuatrenio o que sea una política pública? Prácticamente una política pública, pero no como se hace actualmente, que es normalmente en épocas de campaña o 2 o 3 meses durante el año. En vez de escoger 1000 personas, pagarles un mundo de plata, recuperando algunos espacios, pero en por montón, que uno dice, hombre, ve uno 100 personas caminando por barriendo una misma calle o 30 personas podando un mismo arbolito, uno dice eso, en vez de gastarnos esa plata en 2 o 3 meses, vamos a sostenerla en un plan padrino. ¿Cómo es el plan padrino que proponemos? Es coger, hacer una identificación de todos los lugares en Barranca más importantes para nosotros, como escuelas, colegios, parques, polideportivas, avenidas, calles, todo lo que sea importante, caños y a sus alrededores, para hacerles el mantenimiento, pero con personas del sector donde se escoja o donde se vaya a hacer el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Parque infantil, entonces se escoge personas que tengan sentido de pertenencia del mismo sector. O en la cancha del barrio Villarelis, es gente o la polideportiva o el parque, gente del mismo sector. ¿Por qué? Porque hay un sentido de pertenencia, pero no solamente que se escojan soldador, eléctrico, guadañador, podador, personas que se encarguen de limpiar, de hacer aseo, para que el entorno sea completamente y que se le deje algo, en vez de que se gaste la plata también, se le deje algo a la sociedad, o sea, al pueblo de Barranca Bermeja. Entonces ahí vamos a sostener empleos más sostenibles en el tiempo y no simplemente por ir a despilfarrar un mundo de plata por cumplirle a las cuotas políticas que hoy en día está pasando eso. Otra propuesta que yo tengo, como soy comerciante de la vida nocturna, ¿sí?, es darle la oportunidad o mirar la forma de cómo hacemos un acuerdo municipal donde a todos los comerciantes se les permita utilizar el espacio público, pero respetando las normas, que es la vía peatonal, el ruido, el impacto del ruido, del parqueo, que desde que cumpla con eso, que se le permita, pero que se le pueda cobrar un porcentaje por utilización del espacio público. Y con esa plata, que no sea para enriquecer el municipio, sino para ellos, con ellos se debe contratar personas que idóneas, que cumplan para hacer, cuidar y respetar esos acuerdos municipales, para que la gente realmente, el comerciante, cumpla, embellezca el lugar, dé su servicio, pero que también se genere un empleo extra con todas estas personas que van a trabajar en torno a esto. Bueno, son tantas cosas, hombre, y lo más importante es obligar a las empresas contratistas que contraten el personal idóneo de Barranca Bermeja. Mira, yo he sido comerciante por 31 años. A uno, el Estado, o sea, el municipio, con las entes que le compete, como salud, tránsito, planeación, bomberos, etc., le dan a uno unos permisos. Sí. Unos permisos, y uno tiene que cumplir con los permisos, si no, sellan, no hay evento. No, o sellan el negocio. Uh-huh. Lo mismo le digo yo a Claudia, la candidata. Cuando usted sea alcaldesa, obligue a que todas esas empresas contratistas, si no cumplen con el compromiso del empleo barranqueño 100%, aplíquenlas con las diferentes entidades para que se vean obligados o que vean que hay un poder ejecutivo en una administración que realmente quiere propender por el beneficio de los barranqueños. Si ellos no cumplen con el empleo de Barranca Bermeja, entonces apliquemos todas las normatividades para que ellos vean que aquí tenemos una persona con pelotas de verdad. Entonces creemos que son muchísimas formas de hacer valer nuestro territorio y que Barranca Bermeja vea que los barranqueños y el trabajo de Barranca es para los barranqueños. Perfecto. A propósito, usted ha sido conocido como una persona también de carácter. Y muchos en voz baja dicen lo que usted acaba de decir en público. Muchos candidatos hablan de la problemática que se da en La Fortuna, en el centro, en el Llanito, cuando hay oportunidades laborales que, como usted dice, la mano de obra de Barranca Bermeja no entra allá, sino tiene que ser la comunidad. Usted ha dicho, hombre, tiene que ser para todo. ¿No crees que se está metiendo ahí como en camisa de 11 varas, teniendo en cuenta que hay boticos allá? No, porque es que yo no estoy diciendo que tiene que hacer acuerdos. O sea, ¿qué digo? Que se haya un porcentaje, el 20% para los barranqueños, en vez de que sea para los foráneos, uh-huh, que vengan de Bucaramanga, otro lado, que sea estrictamente para el barranqueño y el 80% para el corregimiento. Y lo mismo cuando sea un trabajo en Barranca Bermeja, en refinería, que el del centro, el del Llanito, también tenga un porcentaje para que pueda incluir. Entonces es en doble vía, toma y dame, pero que sea
que nosotros nos curamos los mismos municipios de Barranca. No que esa brecha del 10 o 15% sea para gente de afuera, o sea, darle que para el personal de confianza del contratista. Tenemos que cerrar ese portón. Tenemos que abrírselo al barranqueño o al corregimiento que sea Barranca Bermeja. Entonces es muy sencillo, es un acuerdo que se hace dialogando con cada corregimiento, con la empresa, para que ellos nos permitan a los barranqueños ir allá y que nosotros también les permitamos a ellos venir acá. En esta campaña política, en esta oportunidad, uno se ha dado cuenta que la campaña se hace con amigos, porque esta campaña ha sido como opaca. Algunos candidatos al Consejo le atribuyen a los pocos recursos con los que cuentan. Yo no creo mucho en eso, sí falta la plata, como dice el Joe Arroyo, pero así no tanto. Y uno ha visto como poco dinámica la campaña política. ¿Usted cómo ha visto la situación en su campaña desde que inició? No, la verdad es cierto. Se ha visto un poco opacada, pero vea, eso viene de a nivel nacional, eso lo dicen los corrillos. Como casi no ha habido mermelada a nivel nacional, entonces la mermelada de que vaya arriba va escalonando, llega a los municipios. Casi no ha habido mermelada, porque hace 4 años en la campaña del alcalde, que está electo en ese momento, nosotros veíamos abundancia de campaña y es exuberante, pero hoy en día está más. Yo creo que también vemos que la gente ha tomado un poco más de conciencia, ¿no? Eso espero. Pero lo que tú dijiste, las campañas a consejo, asamblea, se hacen más que todo personalizadas, buscando líderes, amigos, familiares, vecinos, paisanos, aquella gente de una u otra forma que haya tenido un contacto, en este caso, con el candidato, en este caso conmigo. Más que uno ir a tocar puerta a puerta, porque yo creo que uno al consejo tiene que buscar ese amigo, ¿cierto? No ir a corromper la decisión de nadie, sino proponerle hacer una propuesta decente al conocido, al amigo, para que así confíe y vote en uno. El alcalde sí tiene que salir a convencer media Barranca Bermeja con sus propuestas, sí tiene que caminar todos los rincones de la ciudad buscando pues el apoyo de todos. Pero nosotros los concejales, en este caso hablo por mí, como tú lo dices, yo normalmente busco al amigo, al conocido, al paisano, al familiar, aquella persona que haya tenido un contacto o personal, o familiar, o comercial a través de todos los años que hemos estado aquí haciendo política. Bien, estamos en diálogo con el candidato al consejo, Néstor Riaño Galvis. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Nosotros, yo como representante legal de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, me comprometo a recomendarle a toda la ciudadanía que voten por Claudia Andrade. Si ella lo hace mal, así como hoy, 6 de octubre, la estamos promocionando, estamos poniendo la consideración de toda la ciudadanía de Barranca Bermeja, saldré también a cuestionarla si traiciona el interés colectivo. Y por último, señores de Barranca, todos los que compran votos para llegar, que dan teja, ladrillo, cemento, tamal, lechona, cerveza y plata, acuerden que eso con que compran los votos se lo han robado previamente a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja. Y llegan a robar. Si ustedes votan mal el próximo 27 de octubre, el primero de enero del 2020, no espere que los gobiernen bien. Total de que ustedes tienen en la mano, en esto. Regresamos a Desde Otra Óptica, nuestro invitado Néstor Riaño Galvis. Hemos visto que usted hizo lanzamiento y prácticamente las actividades que hace usted las hace en un local. Hemos visto hasta incluso esta
este mensaje que deja acompañado de unos perros, unos caninos, donde habla de una campaña animalista, y ese va a ser como el terreno de esa sede. ¿Cómo va hasta ahora, desde que la lanzó a la fecha, cómo va ese proyecto de convertir un hogar para cachorros abandonados? A ver, nosotros, yo a través de los dos periodos pasados, tenía el proyecto de querer buscar, pues, gestionar y concretar algo para el beneficio de los animales callejeros, pero no se pudo, y es una frustración. Pero hoy en día vengo recargado energías con una promesa hecha sobre todo para mí, que querer hacer las cosas bien, es hacer un hospital veterinario distrital, gestionar un hospital veterinario distrital para mejorar la calidad de ese ser sintiente, que es el animal callejero sobre todo, y evitar la proliferación de esos animales. Donde tú dices en el lote, es simplemente un lote de un amigo que nos presta ya mientras tanto, mientras para nosotros tenemos allá y acogemos a los animales, aquellos que están en la calle de total vulnerabilidad y enfermos. Les damos tratamiento, buscamos adoptarlos. Pero realmente el reto es hacer un hospital. Mira que en Ibagué lo inauguraron en mayo de ese año, y en un pueblo de Bolívar, en la costa, no sé exactamente, me olvidó, me mandaron por las redes, lo inauguraron hace 20 días. Sí se puede, claro, entonces se le presta el servicio, si se estratifica también, 1, 2, 3, totalmente gratis. Mira que hay familias en Barrancabermeja que tienen el problema que la gata le tiene pare cada 2, 3 meses, y en un año puede tener hasta 15 gatos. Entonces, por eso es que viene tanto callejero, tanto animal callejero, porque ellos no son capaces de sostener. Pero entonces, pero además, la operación de un animal de esto puede costar entre 60 y 80 mil pesos, y hay familias que no lo tienen, por más animalistas que sean, y amen su gato, no tienen. Entonces ellos siguen permitiendo que el animal quede en embarazo, en embarazo, en embarazo. Entonces nosotros vamos a garantizar que todas las familias de Barrancabermeja, 1, 2, 3, también 2, 4 y 5, pero ellos también deben hacer un aporte. Un aporte, ¿sí? Entonces vamos a garantizar eso. Desde el Hospital Veterinario Municipal, donde también va a haber guardería, peluquería, sala de tratamiento a los animales en segundo nivel, donde de alta complejidad, quebraduras de piernas, de brazos, todo esto. Entonces, creo que es una buena apuesta. Decía Gandhi, la ciudad o el pueblo que trate bien al animal, ahí es donde se ve el verdadero desarrollo de esta ciudad o este pueblo. Entonces, yo creo que es una teoría muy buena, y nosotros, pues, propendemos de que, aparte, no vamos a descuidar la salud de los niños, ni de nada por el estilo, sino que a ellos también merece que se le dé un tratamiento especial. Es decir, ¿va a ser beneficio cuando se dé subsidiado para los estratos 1 a 3, prácticamente valor cero? 4, 5 tienen que hacer aporte. Claro, es lo más correcto, lo más lógico. También cuando uno tiene comodidad y puede pagar por su mascota, que uno es ya sea aparte de su familia. En mi caso y en muchos casos, nosotros sabemos que la mascota es parte de la familia, y uno también, pues, hace por ellos lo que tenga que hacer, aportar los dineros. Pero los estratos 1, 2 y 3 que tengan también derecho de tener su animal totalmente gratis, subsidiado por el Estado, por este hospital veterinario distrital. Esperemos que sea una realidad. Yo me comprometo como concejal a gestionar todo lo posible para que esto sea un hecho en el próximo periodo. Usted lo vemos siempre con unas mascotas fieles, dos perritos que lo acompañan en todas partes. Hoy no vinieron, pero siempre lo he visto ahí apegado a ellos, y ellos apegados a usted. ¿Cuántas mascotas tiene usted? Bueno, vea, siempre me ha acompañado, porque yo desde hace varios años ando buscando la manera de ser un mejor ser humano con los animales, y tengo hoy en día más o menos 8 perros y como 14 gatos. Pero estas dos mascotas que me acompañan son mis fieles amigos. Donde los puedo llevar, los llevo, los quiero como parte de mi familia, como si fueran mis hijos también. Los adoro, trato de darles una mejor calidad de vida, y esperemos, pues, que todas las personas tomen conciencia de esto, de que a los animales hay que quererlos, y que lo que decía, un animal no sabe lo bonito que es, hasta medicinal, los psicólogos, los médicos dicen que eso es terapia para el niño, para la persona posible que tenga alguna enfermedad. Dar cariño y la compañía a esos animales es una belleza.
Entonces yo espero pues que la comunidad de Barranca Bermeja tome la conciencia de adoptar animales y quererlos. Son animales sintientes, ellos también profesan amor, cariño, pero también sienten dolor. Entonces esperamos que así la comunidad pues empiece a adoptar estas bellezas de animales. Bien, hace poco usted hizo el lanzamiento de su campaña política y ya viene el cierre. Ya esto, el telón se levantó, ya esto se acabó. Hombre, el tiempo no se detiene, esto fue rápido, esta campaña ha sido rápida, hace 2 meses hicimos el lanzamiento y ya el cierre de campaña política el 13 de octubre, sábado, domingo 13 de octubre. Domingo 13. Domingo 13 de octubre, 6 de la tarde, en el lote detrás del parque recreacional, detrás de la pista biciclo, donde algún día va a ser la entrada al Parque del Agua. Esperamos que así sea. Entonces, desde ya invito a todos los amigos, la militancia, la familia, todas las personas que haya tenido algún contacto familiar o comercial conmigo, que me quieran acompañar ese día, que vayan y nos apoyen, que vamos a pasar un rato agradable, va a haber música, eventos, y vamos a escuchar pues la propuesta de nuestra candidata también a la alcaldía, que va a estar acompañándonos. Una invitación extensa para todos los que nos quieran acompañar ese día, los esperamos. Usted siempre ha estado ahí fiel con Claudia Andrade, ¿no? Yo soy un hombre de palabra. En mi campaña, cuando empiezo un discurso, digo, soy Néstor Riaño, nuevo Galvis, un hombre berraco, echado para adelante, empresario, comerciante, político, pero sobre todo serio y de palabra, comprometido con el amigo y sobre todo agradecido. Cuando doy mi palabra, así me toque perder plata, pero la empeño, o sea, es algo que se convierte en una realidad. Entonces, cuando yo leí la palabra a Claudia, a todos los políticos que he estado acompañando, me voy hasta el final. No importa que no sea el primero, no importa que no vaya ganando, lo importante es que yo sé que estoy haciendo las cosas bien y para mí Claudia Andrade es la mejor propuesta. Una mujer preparada, echada para adelante, berraca, fue concejal conmigo y sé sus capacidades. Además, su programa de gobierno es muy bueno y yo la estoy acompañando y voy con ella hasta el final. Esperamos que nos den la oportunidad. Una mujer puede ser la mejor experiencia que puede tener un municipio como Barranca Bermeja. Ya hemos experimentado con varios, con el joven, con el maduro, con el empresario, con el visionario, pero con una mujer aún no. En 100 años no se le da oportunidad a una mujer. La mujer es más berraca, más sensible, más humana, sabe rendir más la plata, sabe multiplicarla, tiene el don de hacer rendir la plata. Eso es nato de ellas y yo quiero darle la oportunidad a una mujer para que le ponga en práctica a un municipio como esos que estaba en un mal momento. O sea, como lo dijo una vez, le escuché al amigo Rentería, que él dice, cuando me llegue el pago le doy la cartera a la mujer. Y no crea que, vea, yo siempre pongo ese ejemplo en los discursos. Os digo, yo le doy el mínimo a un hombre soltero, sin hijos, y le doy el mismo mínimo a una mujer con 3 hijos pagando arriendo, estoy plenamente convencido que la mujer hace utilización de esa plata lo mejor posible y la hace rendir hasta el final. Ella prioriza primero la salud de sus hijos, la educación de sus hijos, la alimentación de sus hijos y si le queda todavía le presta al marido cuando llegue. Entonces, eso es una mujer y eso es un don de la naturaleza. Ellas son así, es una persona que son amante de las cosas, de hacerlas bien hechas. Y nosotros los hombres somos un poco más abiertos pues a la chabacanería. Entonces esperamos pues que todos ustedes tengan memoria de los años, de 100 años y Barranca Bermeja aún no ha tenido una alcaldesa, una mujer gobernando. Entonces démosle la oportunidad este 27 de octubre a una mujer que sea alcaldesa. Bien, por último, ¿cómo ha sobrevivido usted ante una competencia que hacen cadenas de almacenes que han llegado a la ciudad, dándole la oportunidad a la ciudad, y usted con ese supermercado ahí en esa competencia, cómo hace para estar de tú a tú con esas cadenas que son del orden nacional? Hombre, veré, no solamente yo, todas las personas tenemos que ser berracos, no afligirnos cuando los malos momentos, pero sobre todo innovador. Yo siento que siempre he sido innovador. En Barranca he mostrado a través de los años, cuando viajo fuera de la ciudad o fuera del país, trato de mirar qué hace falta en Barranca Bermeja para traerlo hacia acá y ponerlo acá. No es que sea el último cerebro, no, las cosas ya todas están inventadas, solamente es copiarlas y tratar de ubicarlas en el sitio, hacia en Barranca, o mejorarlas. Entonces, por ejemplo, en su época, yo fui el primero que traje una rocola CDs aquí a Barranca Bermeja, cuando puse el negocio de la rocola. Fue el que traje
en su momento los puntos fríos, aquello cuando tú ves las máquinas que van en las moticos que llevan la cerveza fría, entonces esa se trajo en un cuarto frío hace 20 años. El primer parque extremo en Barrancabermeja, que se llamó EcoSport, vía el aeropuerto, también lo montamos nosotros. Las máquinas automáticas, que fueron la primer y única tienda automática que ha habido en Colombia, aún sigue siendo así, también, pero aquí por falta de cultura tocó. Y hoy en día montamos el primer supermercado 24 horas en Barrancabermeja. Entonces es una competencia sana, pero innovadora. O sea, nosotros le ofrecemos al mercado o a la sociedad lo que otras empresas no le ofrecen. Perfecto. Néstor Riaño Galvi nos acompañó en la noche de hoy aquí en Desde Otra Óptica. Buenas noches.